Hola. Hola, hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Buenas noches. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola, buenas noches, Lee. Hola, buenas noches. Ya estaba preocupada que no se escuchaba. Ay, lo siento, estábamos cerrando con el otro grupo. Así que nos pasamos unos minutitos, como 5 minutos nos pasamos, pero aquí estamos ya. Bienvenidas y bienvenidos. Creo que ya se nos van a incorporar las y los demás. Voy a comenzar con la asistencia. Ouch, se me están volando las orejitas. Albita, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Albita. Albita. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenida. Ok. Gracias. Amy. Buenas noches, Amy. Amy. Buenas noches, licenciada. Hola. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Javi, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Javi. Bien, gracias a Dios, Bien. licenciada. Por Muy aquí ya bien. queriendo entrar a la clase. Excelente. Gerson, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gersito. Hola, buenas noches, licenciada. Por Hola, aquí buenas estoy bien, noches. mucho ¿Y gusto. eso que me tienen las cámaras apagadas, jóvenes? ¿Qué me les está pasando? Kevin, good morning, Dios mío. Good evening era la cosa. Kevin, buenas Buenas noches, noches. buenas ¿Qué noches. tal? Ok, Claudita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Claudita. Claudita. Good evening, Claudita. Buenas noches, Claudita. Ok, creo que no nos Buenas escuchó noches, ahorita. licenciada, ¿qué tal? Acá ya esperándola, mi niña, ya esperándola. A ver cómo Fallando el están. internet. Ok, no se preocupe. Mire, a mí me falló la energía. Se me fue la energía así como fue un corto como de unos 2 minutos, pero fueron eternos para mí. Muy bien, les voy a pedir que siempre abramos nuestras camaritas para estarnos ahí viendo. Bueno, pues desearles ahorita, antes que otra cosa suceda, pues sabemos que esta es nuestra última clase. Ya prácticamente damos por finalizado el curso de marketing digital con el que hemos venido trabajando. De verdad ha sido un enorme gusto conocerlas y conocerlos, sobre todo identificar algunas habilidades y debilidades que tenemos en la parte tecnológica y sobre todo pues la parte donde hemos estado innovando, y el hecho de estar en este curso nos ha permitido poder innovar y poder mejorar nuestras habilidades y competencias. Así que voy a comenzar haciendo un pequeño recordatorio de los aprendizajes adquiridos, de lo que hemos venido desarrollando. Y a partir de ahí vamos a hacer la dinámica de que los que ya enviaron su plan de marketing nos compartan las estrategias que han implementado, lo socialicemos y a partir de ahí pues conocer cómo nos ha quedado ese plancito. Así que antes de eso quisiera escucharles y escucharlos. ¿Qué recordamos de lo aprendido durante el día de ayer? ¿Qué aprendimos ayer? ¿Quién se recuerda? ¿Qué aprendimos ayer? ¿O de qué hablamos ayer? ¿Qué hablamos ayer? A ver, ¿quién se acuerda? Acerca del método Smart. Hablamos del método SMART. ¿Y para qué habíamos aplicado el método SMART, Albita? ¿A qué le estamos aplicando el método SMART? A los objetivos, ¿verdad? A los objetivos le aplicamos el método SMART y decíamos que nuestros objetivos debían ser
específicos, medibles, alcanzables, realistas y en tiempo, ¿verdad? Y la definición de esto nos iba a permitir poder tener claridad de nuestros determinados objetivos para nuestra determinada campaña. Entonces, esa era la importancia de poderlo hacer y a partir de ahí poder definir cómo nosotros vamos a aplicar ya nuestra estrategia de marketing digital. Voy a ser un poco breve haciendo el briefing del aprendizaje. Voy a procurar terminar a las 9:30 para que a partir de las 9:30 nos quede tiempo para que por lo menos 3 personas puedan participar y nos puedan compartir cómo les quedó su plan de marketing digital. Muy bien, se recuerdan que hablamos en su momento del posicionamiento SEO y decíamos que el posicionamiento SEO era el Search Engine Optimization, el cual nos permite desarrollar una serie de técnicas las cuales podemos aplicar ya sea en nuestra página web, la podemos aplicar también a las redes sociales y decíamos que qué era ese posicionamiento. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de aquellas palabras claves que deberíamos de tener? Cuando hablábamos qué tipo de palabras deberíamos de usar, incluso en su momento hablamos de los hashtags ideales que deberíamos de tener, incluso decíamos que estos hashtags deberían de ser siempre los que utilizábamos y decíamos en su momento, no importa si incorporamos, pero deben de haber al menos 5, 6, 7 hashtags que siempre estén ahí presentes. Entonces, el posicionamiento orgánico, perdón, el SEO nos permite hacer posicionamiento orgánico y este posicionamiento orgánico sabemos que no tiene ningún costo, ¿verdad? O no es pagado. Y la ventaja de poder hacerlo es que nos va a permitir poder aparecer en los motores de búsqueda, lo que decíamos en su momento, que si alguien entra a Facebook y busca, por ejemplo, variedades o busca, por ejemplo, waffles o busca café, ser de las primeras opciones que le aparezca en el motor de búsqueda. ¿Por qué? Porque decíamos en su momento que cuando somos el primero que aparecemos, tenemos como un poco más de credibilidad o decimos, wow, este producto es bueno, este producto sí me interesa. Y es por eso que la importancia de poder hacer este posicionamiento. Luego veíamos el SEM, que es el Search Engine Marketing. Este nos hace referencia a poder tener mayor visibilidad de nuestras campañas publicitarias en los buscadores. Y también las palabras, o el SEM nos permite que por medio del pago que nosotros hacemos, poder llegar a los diferentes poder llegar a donde nosotros buscamos llegar. Es decir, que si mi objetivo es llegar a los del municipio de Aguilares, por ejemplo, las palabras claves o al pagar nosotros por medio de SEM, es decir, pagarle a Google Ads que nos ayude a posicionarnos, se nos va a facilitar en el sentido que ustedes van a poder llegar a alcanzar esas metas que nosotros en algún momento nos hemos planteado. Ejemplo de ello, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado que cuando estamos de repente conversando y por ave motivo dijimos algo y de la nada entramos a la aplicación, sea cual sea, y nos aparece publicidad relacionada a eso? ¿Cómo creen que aparece? ¿Cómo creen que aparece? Les expliqué una parte el otro día, que una de las cosas era que nosotros ya cedimos permisos a nuestro dispositivo móvil, le cedimos permiso a Google para que conociera mi información, mis contactos, mis fotografías y todo lo que tenga relacionado o vinculado. Ahora bien, ¿y ahora cómo funciona en marketing? ¿Cómo será que funciona? ¿Cómo será que funciona? A ver, Gerson, ¿qué se nos ocurre o qué se nos viene a la mente de cómo funciona? Lo que se le venga a la mente, no hay problema. Lo que se nos venga en mente. La pregunta era, disculpe, ¿cómo es que funciona el marketing? ¿Cómo funcionan
el SEM ya en la realidad, ya cómo funciona en las redes, ¿cómo será que funciona? Bueno, el SEM son lo que es la publicidad pagada, ¿verdad? Así Pues es. creería yo que funciona. Lo que se le ocurra, Gerson, no se preocupe. Aquí equivóquese. Sí, es que creí que se había ido, por eso. No, 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 no. Yo toqué sin querer. Se me había apagado. Pues entonces creería yo de que la publicidad pagada funciona como cuando de repente usted está viendo el Facebook y de repente le aparecen los anuncios. Todo eso creo que es publicidad pagada, creo que se refiere al SEM. Ok, nos referimos a Facebook, eso nos sería. Referimos a Google, a los banners que nos aparecen. Gracias, Gerson. Es justo eso, cuando nosotros estamos conversando con alguien y de repente pensamos en comida, pensamos en hamburguesas, pensamos en zapatos, pensamos en waffles, etcétera. No mencionamos marcas, no mencionamos otra cosa más que simplemente fue una conversación, nada más, una conversación como decimos también, sin motivo ni razón, o random, ¿verdad? La conversación. Y cuando nosotros venimos y nos damos cuenta que ingresamos a Facebook y de repente me aparece publicidad de zapatos, y yo así va. Me adivinó el pensamiento, y ahí es donde nos entra la duda, ¿será que me adivinó el pensamiento? ¿Será que leyó mi mente? A ver, ¿a cuántos nos ha pasado eso? A ver, ¿a cuántos nos ha pasado que hemos creído que nos han leído la mente? No, no nos han leído la mente, simple y sencillamente, las palabras claves están vinculadas ya a una estrategia SEM, y esta permite que, como yo ya dije, zapatos, ¿verdad? Y la zapatería ya usó palabras claves como la palabra que era zapato. Con eso, lo que hace al final es vincular mi información recopilada versus lo que quiere vender una X empresa. Y ¡pau! Nos aparece la publicidad en las diversas redes sociales. Y eso no quiere decir que sea una campaña invasiva, todo lo contrario, es una campaña que al final pueda volverse una campaña de estrategia y inbound marketing. Entonces, al final, todo lo que nosotros hemos venido hablando se convierte en una serie de estrategias para lograr un objetivo determinado. Luego de eso, vemos que dentro de el SEM tenemos, por ejemplo, ahorita les muestro nuevamente. Dentro del SEM, veíamos que tenemos otras ventajas, las cuales vamos a hablar un poco, la diferencia entre una y otra, y la importancia, ¿verdad? En el caso del SEO, vemos que como esta no tiene costo, ¿verdad? Es más trabajoso, los resultados los vamos a obtener en un plazo, en un plazo muy diferente al que nosotros comúnmente podemos obtenerlo si nosotros lo hacemos pagado. Ejemplo de ello, si voy a incrementar mis ventas o espero incrementarlas en 3 meses con el SEM, probablemente lo incremente en el primer mes o la primera semana, qué sé yo. En el caso del SEO hay que generar o hacer más trabajo, las vinculaciones, poder generar contenido, poder generar esa estrategia para poder posicionarnos en los buscadores. El SEM prácticamente hace el trabajo por nosotros. Si hay un costo, la diferencia entre uno y el otro es que hay un costo, el tiempo es a corto plazo y el incremento es constante si nosotros lo estamos trabajando constantemente. Acá no vamos a tener visibilidad si no hemos pagado. Entonces, esas son entre las ventajas y desventajas que podemos tener, como también hay otra, ¿verdad?, que podríamos
identificar. Y luego, preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. Preguntas. Preguntas. Nadie. Nadie. Muy bien. Voy a preguntar entonces. Si tuviéramos que elegir, veamos. Amy, si tuviéramos que elegir entre, en estos momentos, elegir SEM o SEO, ¿cuál estrategia aplicaría usted? ¿Una estrategia orientada a motores de búsqueda por medio de SEM o por medio de SEO? ¿Cuál considera que sería la que usted elegiría y por qué? Bueno, en mi caso sería la SEO, porque no es pagada y sería con motores de búsqueda, utilizando eso, por ejemplo, los hashtags, palabras que sean más reconocidas por la gente, así como usted decía, por ejemplo, la gente quizás no anda buscando algo tan rebuscado, sino que algo más sencillo, como pupusas, un ejemplo, ¿vea? O en este caso sería hashtag waffles. Entonces, digamos que por eso me guiaría yo, que es más orgánico. En caso, okay, si ya fuera como teniendo más las posibilidades, sería SEM. Sería SEM. Entonces, ahorita usted elegiría el SEO, aunque sea un poquito más trabajoso, ¿verdad? Decimos, para comenzar, sí. Y eso depende también del tipo de negocio que nosotros estamos orientados. Porque hay unos negocios que sí, definitivamente tenemos que ser bien prácticos, bien específicos. No sé si está por ahí Javier. 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 Sí, dígame. Ok, en el caso suyo, ¿qué estrategia utilizaría? ¿SEM o SEO? Yo diría que SEM. ¿Por qué, Javier, perdón? ¿Por qué utilizaría? Bueno, SEO es prácticamente porque es la SEO es porque es la publicación pagada, ¿verdad? No, SEM es la pagada. SEM. Ah, vaya. Ok, entonces, gracias ahí por corregirme. La verdad, mejor prefería SEM porque diría yo que es mejor invertir un poco, en verdad, porque quieras o no, son cosas de que uno necesita, porque cuando uno va empezando a formar una empresa o tal vez se da a conocer nada más en la colonia o diferentes emprendimientos que tiene uno, ¿verdad? Entonces, para llegar a más alcance de las demás personas, entonces, la verdad, sería mejor invertir, pues. Bueno, yo estuve viendo, la verdad, cuánto voy a invertir, y la verdad es poco. Facebook y diferentes redes sociales así no cobran mucho, pues depende del alcance de las personas, así cobran ellos, la verdad, y no es el una que les cantidad sugiere, ¿verdad? El exagerada que les prácticamente, sugiere. entonces, la verdad. Ajá, Vaya, entonces así prácticamente uno puede ir aumentando. En el caso suyo, Javier, usted es el que tiene lo de domótica, ¿verdad? No. Sí, así es. Ok, en el caso suyo, yo hacía la pregunta si SEM o SEO, porque también recordemos que esto va a depender de qué tipo de target o qué tipo de segmento estoy trabajando. Porque en el caso que si el segmento es bien, no quiero decir rebuscado, sino que es bien particular, no podría pensar que la estrategia de SEO me va a ser funcional, porque ya veíamos en el ejemplo que en el caso del SEM, al ser orgánico, ¿va a llegar a quiénes? ¿A quiénes va a llegar en el caso de ser orgánico? A los amigos, prácticamente, Va a que uno llegar a tiene. una diversidad, va a llegar a una diversidad de públicos a los cuales probablemente no les sea de su interés este tipo de productos o este tipo de servicios. Sin embargo, si sí, sí, así es. sin embargo, nosotros compramos, y por eso en el caso de Javier,
De entrada le sugeriría que su estrategia sí debe de llevar un presupuesto por el tipo de rubro, por el tipo de segmento, por el tipo de clientes que tenemos. Sí, como sugerencia, es que defina un presupuesto si queremos alcanzarlo. Para los demás, va a depender el análisis que hagamos, si en realidad nos interesa llegar a un segmento variado a un segmento específico. Entonces, al tener un segmento específico, sí, lo mejor es hacer una pequeña inversión para que poder garantizar, ¿verdad?, que voy a llegar a quien tengo que llegar. Ok, bien. Retomando los aprendizajes, estábamos con el SEM y el SEO y veíamos las ventajas y las desventajas. De ahí veíamos un poco del social media marketing y veíamos que esto era la promoción de los diversos productos o servicios a través de las diferentes redes sociales generando un anuncio. Dentro de las ventajas que tenemos en social media marketing es que primero que nada, si se dan cuenta, tenemos el reconocimiento de nuestra marca, de nuestro nombre, de nuestro negocio. Podemos generar mayor lealtad, nuevos clientes, tasas de conversión, aumentar el tráfico web. Los costos son menores a los que podríamos tener si hiciéramos publicidad presencial. El posicionamiento de la búsqueda va a depender, y era precisamente por eso que les hacía la pregunta, si vamos a hacer SEM o SEO, o también podría ser una mezcla de ambos, ¿verdad? Ahí va a depender de cómo nosotros lo querramos orientar, la experiencia del cliente. Conocemos de más directo del cliente cuál ha sido su experiencia, los intereses que tiene el cliente. Y cuando hablamos de tener más autoridad, nos referimos a tener mayor presencia, tener ser más, que nos quieran comprar más a nosotros. Entonces, esos son como algunos de las ventajas que tenemos al momento de crear nuestro social media plan o nuestro social media marketing, pero también tenemos elementos como, por ejemplo, al momento de crear una campaña o los pasos que deberíamos de seguir al momento de generar una campaña. ¿Se recuerdan que el día de ayer, qué actividad les quedó? A ver, ¿quién me recuerda? Que a mí ya se me olvidó que les dejé de actividad. A ver, ¿quién me ayuda? Amy, cuénteme, ¿qué actividad quedó? A ver. Quedó de hacer tres objetivos, incluyendo lo del SMART, luego identificar nuestro buyer persona o nuestro segmento, saber cuáles publicaciones vamos a utilizar, o sea, si vamos a hacer historias, reels, videos, fotos, todo eso, identificar eso también, y las redes sociales en donde vamos a hacer. Eso sí, en Facebook, Instagram, TikTok y así. Muy bien, excelente. Nosotros en los pasos que hemos definido, bueno, yo les di una estructura de campaña, pero dentro de los pasos hemos definido, perdón, teníamos definición de objetivos y la estrategia. En estos dos pasos nos hemos quedado, pero dentro de estos pasos decíamos la definición de los objetivos SMART. Veíamos la definición de los objetivos SMART, que decíamos que tenía que ser específico, medible, alcanzable, realista y en tiempo. Pero también dentro de estos objetivos, acá entre este espacio, ¿verdad? Nos quedó para poder definir nuestro segmento, nuestro target, nuestro buyer persona. A partir de ahí, nosotros definimos ya una estrategia. Es decir, lo que nos decía Amy, si voy a hacer un reel, si voy a hacer un storytelling, si voy a hacer un video, ahí voy a definir. Y también acá definimos también qué tipo de red social voy a usar, si voy a usar Facebook, si voy a usar Instagram, si voy a usar TikTok. Va a depender. Ah, no, no se escribe Instagram, así es aquí. Así es.
Ya me había equivocado. Va a depender de qué tipo de red social vamos a utilizar para poder poner en práctica nuestra campaña, ¿verdad? Luego, la automatización del marketing se refiere a poder hacer que los procesos sean más fáciles. Ya lo decíamos en su momento, si yo compro espacios o compro publicidad en Facebook o en Google Ads, a mí se me va a hacer más fácil posicionarme, encontrar leads, comunicarme, poder llegar o alcanzar a los diferentes tipos de usuarios a los cuales nosotros tenemos interés. Y eso nos permite también, lo primero, reducir el estrés de la carga de trabajo que en algún momento podemos tener, porque sabemos de que, y yo sé que ustedes lo han vivido, que publicar ya no es tan, no, no sé, no es tan fácil como en algún momento lo pudimos haber visto. Publicar significa hacer estrategias. Cuando hoy vemos que tenemos que definir un objetivo, un segmento, un porqué, para lograr resultados. En el otro grupo que estamos terminando, me dice un participante, a partir de todo lo que he aprendido, él ya trabajaba apoyando diferentes páginas, parece que tenía como 4 o 5 páginas con las cuales estaba manejando, pero había una preocupación que era que no lograba tener el alcance esperado. Igual otra participante me decía, mire, yo no veía no entendía todos esos gráficos y a partir de eso, de los gráficos, de la información de las métricas, ellos lograron reorientar sus objetivos de campaña y a partir de ahí han incrementado y han logrado lo que ellos en su momento se habían propuesto. Entonces, cuando decimos poder automatizar, se nos va a facilitar, nos va a reducir el estrés, vamos a tener un mayor crecimiento, que creo que es el que todos buscamos, y sobre todo la elaboración de los informes. Y decíamos, ¿por qué la elaboración de informes? No es como tal tener un informe solo por tenerlo, sino que los informes o el verificar las métricas nos va a permitir poder pensar si voy o no voy a cambiar de estrategia y si la estrategia que estoy ocupando me es o no me es funcional. Entonces, por eso es importante que nosotros, si hacemos nuestras estrategias por medio de las diferentes herramientas tecnológicas que podamos tener acceso, se nos va a facilitar poder llegar al público objetivo. De ahí veíamos un poco de email marketing, que esta podría ser una campaña de inbound marketing, perdón, de inbound marketing, que la cual es por medio de correos masivos con bases de datos o contactos, y esta pues nos pueden surgir nuevos clientes o clientes potenciales. Y luego teníamos el tipo de campaña, las promocionales, las estacionales, las informativas, las innovadoras, las de automatización y los emails de transacción. Entonces, básicamente, esto es lo que hemos estado viendo dentro de toda del desarrollo de nuestras actividades. Y ahora, no sé si hay alguna pregunta que tengamos. Si no, pues vamos a pasar a la siguiente fase, a la que ustedes han estado esperando. Okay. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Okay. Así rapidito, vamos a ver si están en sintonía. Cristian, recuérdeme qué es una estrategia inbound marketing. Se va a parar un segundito. Recuérdeme que es una estrategia Hola, buenas inbound. noches. La inbound Hola. marketing es la que atrae en cada momento en la publicidad. Muy bien, la que atrae. Muy bien, gracias. Albita. 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 Hola. Cuénteme, vamos a hablar de email marketing. Cuénteme,
¿A quiénes le podemos orientar una campaña de email marketing? Ay, Dios. A ver, ¿qué pasó? Va, se la voy a poner más fácil, se la voy a Pero, poner. o sea, ajá, bueno, ¿Se la ay, pongo más sí, no fácil? sé si, más facilita. Vaya, Sí. ¿qué es el email marketing? ¿Qué es el email marketing? Lo acabo de decir. ¿Qué es el email marketing? Ay, Amy, ya sé qué pregunta le voy a hacer. No, y no podemos usar el comodín, Hoy ya no hay que Amy veo que comodín. ahí quiere participar la compañera. Hoy no hay comodín, hoy no hay comodín. A ver, ¿qué es el email marketing? Vaya, se la voy a poner aún más fácil. ¿Qué es el outbound marketing? Es el que acosa al cliente. Muy bien, muy bien, ok, el que invade, el que es intrusivo, muy bien. Gracias, Albita. Veamos, estoy viendo a alguien. Quiero ver, es una señorita que tiene algo oscuro cerca de ella. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Vamos, Glenda. Es que le vamos a dejar una a Amy. Ok. Glendita, cuénteme, de todas las estrategias que hemos hablado, ¿cuál considera que es la que ya va a ir a poner en práctica? ¿O cuál es la que tiene ya planificado poner en práctica? Hola, Glendita. Sería como la info marketing. Inbound marketing, muy bien, gracias, Glendita. Muy bien, Amy. Amy, a Amy le vamos a poner, le ponemos una difícil a Amy. ¿Cuál difícil le ponemos? Ok, le vamos a No. poner la más difícil de todas. No, no vas a Dígame. poder responder. Dígame, ok, Amy, dígame al menos tres o cuatro pasos que debería de llevar su estructura de campaña. Tres o cuatro pasos. Ya tiene bien fácil. Cuatro estructuras Tres o cuatro que pasos de lleve la mi estructura. De estructura. ¿Se recuerdan que les mandé una? Ay, no, le voy a dar toda la respuesta. ¿Se recuerdan que les dije que había una estructura de cómo hacer su campaña? Dígame al menos tres elementos de esa estructura. Hicieron cuatro elementos sinceramente ahora. no me acuerdo. Ok, Carlos. Ah, de lo de la tarea. Sí, de lo de la tarea. Carlos, después vamos a darle la palabra a Carlos. ¿Se acuerda, Amy? No Carlos. sé si tendría que llevar segmento. Ajá. ¿Qué más? Tendría que llevar segmentos. Puede ser publicidad orgánica. Okay. Saber en qué tipo de redes sociales poner mis publicaciones, Muy por decirlo bien, así. muy Nuestro nicho. bien. Nuestro nicho. Un segmento es relacionada a la de segmento. Ajá. O la convers es que recuerdo de la comercialización, el segmento y el nicho. ¿Saber eso? Okay. ¿Esos tres? Es importante, muy importante. Pero dentro de la estructura hay una serie de pasos. Habían como 10 pasos, Amy.
Y solo cuatro hemos hecho ahorita. No me acuerdo. Carlos, Bueno, vaya. sí. Dele paso al otro entonces, Vaya, porque le si vamos a es de dar, la si se tarea, acuerda, pues. nos avisa. Carlitos, la misma pregunta. Mencióname al menos cuatro pasos de la estructura de campaña. Hola, Carlos, Liz. cuatro pasos de la estructura de campaña. Hola, hola. ¿Lo escuchamos? Hey, está planteamiento del objetivo. Objetivo, no. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? El segmento. ¿Sí? El público objetivo, ese es ¿Cómo público se llama objetivo. esto? El público objetivo. Híjole, se me olvidaron los otros dos, los tenía en la mente. Okay, Gerson, la misma pregunta. Al menos cuatro pasos o cuatro elementos de la estructura de campaña. Yo sé que Gerson lo va a salvar, todas y Hola. todos. Hola, buenas noches, mi niño. Ver. El segmento sería uno, ¿verdad? Segmento. Ubicación, no sé si es otro. Eso está dentro de la segmentación. ¿Ah? Ah, entonces quiero ver. Eso lo vimos esta semana, disculpe. Sí, hasta se los mandé al grupo. Ahí está la imagen. Lo que mandó ayer, ¿verdad? Sí. Se los reenvié ayer. Se los envié antier y creo que se los reenvié. O no se los reenvié, no me recuerdo. Le voy a ayudar. ¡Ay, Kevin! ¡Kevin! ¡Kevin! ¿Me escuchamos? Sí, está los cuatro, bueno, los cuatro pasos que hemos visto más a profundidad. Está el análisis del DAFO, está lo que es el análisis de la competencia, Muy bien. objetivos del plan Excelente. y los medios sociales que utilizaremos. Los medios sociales, muy bien. Bueno, aquí vamos a felicitar a Kevin porque los ha salvado a todas y todos. Muy bien. Estamos haciendo esta dinámica porque me interesa saber lo que hemos aprendido. Sabemos de que dentro de la estructura de campaña no nos hemos ido. Primero que nada, debemos de ser conscientes de algo y es que los tiempos para desarrollar un plan de marketing no es que lo vamos a hacer en 5 minutos. O sea, eso hay que pensarlo, hay que analizarlo. Yo sé que ustedes después lo van a hacer con un pensamiento crítico, lo van a hacer ya con mayor tiempo y ustedes van a poder definir algunos elementos que ahorita de pronto se nos quedaron. Pero con el ejercicio que hicimos de la actividad, con eso ya nosotros podemos generar nuestro propio contenido para poder publicar. Y ahí comenzamos a hacer marketing digital. Ahora bien, dentro de todo esto que hemos conversado, hemos hablado, sí quiero que haya al menos una participación y nos comparta cómo le quedó su plan de marketing. ¿Cómo le quedó? No sé quién va a compartirlo. O lo elijo al azar. Los elijo al azar. Uno, dos, tres. Amy, ¿cómo terminó su plan, verdad? Amy, oye, El mi que muñeca ya. dejó justamente. Sí, en la tarea. Vaya, así, vamos a compartir la tarea. ¿Sí? Es que mire, con lo que me preguntó, yo también me confundí con la estructuración, pero ya después fue como, ya me acordé. Pero igual no me acordaba mucho, pero sí. Sí, Vaya. hice la tarea, pero
Siendo bien sincera, solo logré hacer un objetivo, pero se lo voy a enseñar y usted me corrige. Cuéntenos su objetivo, no se preocupe, aquí terminamos de estructurar la actividad. Cuéntenos cuál es el objetivo. Vaya, el objetivo sería posicionamiento de marca Wow Waffles y lo que sigue sería incrementando el número, o sea, ese, no, ese es el objetivo. Lo demás sería incrementando el número de seguidores en las redes sociales en un 20%. No me recuerdo si es un 20%, yo lo puse como por ejemplo, ¿verdad? Pasando de 6 a 50 seguidores en Facebook en un plazo del 10 de mayo a principios de junio 10. Amy, pero ese es el que habíamos hecho O ayer. sea, 10 de junio. Ese es el que hicimos ayer. No, ah. El que No, hicimos no, no. ayer. Me guié con el, Ah, ese, me guié con ok. el suyo, eso sí. Ah, vaya, Me vaya. guié con el suyo, pero porque al final Ok. sí es el mismo objetivo que tengo en mente. Ah, ok, Es el que perfecto. siempre he tenido. Ah, vaya. Y de Ok. ahí de Bayer Persona puse San Salvador y sus alrededores y específicamente a personas que les guste lo dulce y algo diferente. Muy Y bien. publicaciones, historias, reels, fotos, blogs, videos y las redes serían en Facebook, Instagram y TikTok. Ok, muy bien. Recuerda que los blogs ya es un sitio que es una herramienta de Google y ya eso es como una pequeña páginas que podemos crear, ¿verdad? Y hay plantillas y todo. Y está súper genial que piense ya en eso porque eso nos va a permitir también irnos expandiendo a otros mercados. Muy bien, Amy, le vamos a dar un aplauso. Amy, hizo la tarea, Amy. Muy bien, veamos el de Gerson. Gerson, de ahí vamos a ver el de Glenda y el de Cristian. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues le voy a dar lo que logré hacer. Pues traté de hacer los tres objetivos, pero al final me faltó por eso terminar en algunas áreas. Pero le voy a dar lo que tengo. Con lo que tenga, no se preocupe. Mi objetivo es. Bueno, pues mi objetivo es que mi restaurante aumente mis ventas y ganancias, mantener la oferta gastronómica. Otro objetivo es tener muchas interacciones, no solamente de salvadoreñas, sino de personas extranjeras, ya que mi restaurante sería también como algo turístico, por una vista confortable o algo por el estilo. Bien. Y. Medirle en el caso de mi página, incrementarla de 100 a 150 en un lapso de 25 días. También otra sería en un lapso de 25 días aumentar mi cartera de clientes. La otra sería de 5 de agosto al 20 de agosto, por ejemplo, aumentar mi contenido un 15% más en Instagram. Muy bien. Sería poder vender franquicias en restaurantes mexicano y baos. El tiempo, pues, lograr mi objetivo a finales de diciembre de este año. Y mi buyer persona, pues, sería gente extranjera y personas jóvenes. Creo que eso sería Ok, lo que tengo por el cuando momento. hablamos del buyer persona, Gerson, ¿qué edades estamos hablando? Porque yo todavía me considero joven, Gerson. Ok. No, hago este Sí, comentario porque hay que definir también los rangos de edad, porque eso nos va a permitir determinar en qué red voy a publicar qué cosas. Porque pueda que yo haya elegido Facebook, TikTok e Instagram, pero qué tipo de publicación voy a hacer para Facebook, qué tipo de publicación voy a hacer para Instagram y qué tipo de publicación voy a hacer para TikTok. Vale, si me voy para TikTok, lo obvio que todos me van a decir es que voy a hacer videos cortos. Sí, tenemos claro que es un video corto, pero
¿Qué propósito lleva ese video corto? ¿Es un video informativo? ¿Va a ser un video de un storytelling? ¿Va a ser un spot comercial? ¿Qué fin lleva ese video? Entonces, es ahí donde yo les decía, debemos de definir la red social y a partir de ahí usted va a decir, voy a publicar para Facebook. ¿Qué vamos a publicar para Facebook? Ah, veo que una publicación de un video corto de 2, 3 minutos va a ser ideal para mi segmento, porque da la casualidad que yo me dedico a hacer maquillaje, yo hago cortes de cabello. En 30 segundos difícilmente voy a hacer un maquillaje, pero sí puedo en 2, 3 minutos decirle a alguien o enseñarle cómo hacer su maquillaje básico. Yo creo que nos alcanza el tiempo para eso, ¿verdad? O al menos decirle, mire, se tiene que limpiar su carita, se debe de humectar, debe ponerse el primer, la base, debe luego los polvos translúcidos. Podría ser que nosotros estemos creando un video informativo, pero a lo mejor, en el caso del restaurante, probablemente pueda que cree un video informativo de cómo llegar o de qué cosas hay ahí, pero probablemente sea más fácil que veamos la ubicación por Waze o por otra plataforma. A lo mejor pueda que sea más interesante generar un video donde tengamos contenido de valor, donde ya decía el compañero, nos interesa que tengamos una excelente vista, que todos sepan que el lugar donde estamos es bonito, es agradable, que puede venir con su familia, que es pet friendly, qué sé yo, qué sé yo. Habría que definir, por eso es importante qué tipo de video voy a definir. Un storytelling probablemente aplique, probablemente no aplique. Habría que definir. Ok, muy bien. Vamos a darle un aplauso a Gerson. Excelente. Vamos con, creo que iba Glenda, ¿verdad? Y después Cristian. Gracias, Jercito. Glenda. Vamos, Glendita. Así va. Diga, mi momento ha llegado, diga. Yo lo quise compartir, pero dice que ya no soy parte del grupo. No sé por qué no me tengo que compartir ahí. Tengo Se salió. el documento. Se No salió. sé, no sé qué pasó. Pero lo quiere compartir. ¿Quiere No, compartir dice. pantalla? ¿Quiere compartir pantalla? Le doy, la habilito. Había vinculado ahí, De verdad. pero no lo pude, no se lo Le pude vuelvo a mandar mandar. el enlace para que lo comparta. Le vuelvo a mandar el enlace para que lo comparta. Así se lo voy a contar. Vaya, vaya. Si no, yo le volví a mandar el enlace. Ya me lo envió. Iba a cometer el error, se lo iba a mandar a WhatsApp. Si está en el grupo de WhatsApp, es que ya no está. Mire qué distraída estoy. Así de distraída estoy. Ok. Bien, Glendita, cuéntenos. Bueno, el objetivo era que íbamos a compartir, ¿verdad? Toda la actividad, Bueno, el Glenda. objetivo, toda la actividad, bueno, Toda la yo tarea, toda siempre la trataba tarea. de... O hasta dónde he avanzado. Bueno, nosotros, o sea, como segundo del objetivo, bueno, era crear la página, bueno, ya la creamos, se llama Cereales Chayito Online. Ahí se las compartí también un día de eso. Y bueno, los métodos que vamos a utilizar son publicaciones que los vamos a agregar por búsqueda de voz, ¿verdad? Para que se facilite también cuando alguien busca un producto específico y también no necesite escribir. Queremos agregarle esa característica, pero está en proceso. Y poner, compartir publicaciones con contenido de valor, ¿verdad? Para llegar a más clientes, porque por increíble que parezca, muchas veces, a veces los productos a veces tienen beneficios que la gente desconoce y entonces se puede hacer como pequeños
¿cómo se llama? Consejos, ¿verdad? De cómo utilizar los productos. Y que hiciéramos, que transformáramos nuestro objetivo con el método SMART. Es correcto. Esa era otra de las partes, ¿verdad? Entonces, más o menos lo intenté hacer con, donde dice, con la S de específico, ¿verdad? Había que hacerlo específico, ¿verdad? Del objetivo. El objetivo son llevar nuestro negocio a un nivel más elevado, con mayor capacidad para atender a más clientes y que más clientes nos conozcan y vengan a comprar o nos hagan sus pedidos de manera remota y poder incrementar Ahí las ventas. ahí me metió ya varios objetivos, Glendita. Vaya, en el objetivo, usted está hablando de ampliar el lugar físico. Sí. Ok, vaya, ese tendría que ser un Tanto físico objetivo. como también Ok, recordemos que ahorita estamos con la estrategia de marketing digital y arranquemos primero por el incremento de las ventas o el posicionamiento. El ya ampliar el negocio ya no entraría como estrategia de marketing porque ya esa es parte de los objetivos del negocio como tal. Ahorita nos estamos centrando en cómo yo voy a posicionarme, cómo voy a vender, cómo voy a incrementar mis ventas, cómo voy a llegar a los públicos que no había llegado. Eso es lo que vamos a trabajar ahorita, porque no podemos pensar que vamos a plantear el ampliar el lugar, porque cuando vengamos y definamos el buyer persona, no va a casar o no vamos a hacer ese match. Y además, que si se da cuenta, ahí tenemos más de un objetivo. Si me lo puede volver a repetir. No, lo que pasa es que el ajá, ejercicio es bueno, para que lo podamos. Bueno, quitándole la parte de ampliación, ¿verdad? Me quedaría que llevar el negocio a un nivel más elevado, que más clientes nos conozcan y que vengan a comprar, que nos hagan sus pedidos de manera remota y así incrementar las ventas. Ok, entonces teníamos tres objetivos ahí. El primero es, en vez de elevado, diríamos tener un mayor posicionamiento en las redes para poder llegar a más, a un público, a un mayor público, a un mayor público. Y dentro de ese tendría que dividir el tema de las ventas. Entonces, la venta ya se convertiría en otro objetivo. Entonces, ahí tenemos dos objetivos que tendríamos que separarlos. ¿Por qué separarlos? Porque si no, cuando nosotros vengamos a crear la estrategia o vengamos a crear nuestro buyer persona, nuestro segmento, nos vamos a confundir en el hecho de que, ok, tengo un segmento que quiero que me conozca, pero se supone que ya me conoce con el que voy a aumentar la venta. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y cuando vengamos nosotros, si lo dejamos así, en el caso lo dejáramos, porque igual va a llegar a un punto donde de aquí ya no voy a pasar, ¿verdad? Porque no voy a hallar qué hacer. En el siguiente punto sería cuando yo venga y cree la estrategia de las publicaciones, es decir, ok, si mi objetivo es posicionarme, yo tengo que crear una publicación que sea atractiva, que genere interés y que esa atracción y ese interés lo motive o la motive al cliente o a mi usuario a que me siga y por ende de que me siga, aparte de que me siga, me pueda comprar. Y en el caso de la venta, tendríamos que decir en base a qué quiero aumentar la venta, porque también tenemos que tener un punto de partida, porque usted me dice, mire, yo quiero incrementar la venta. Entonces yo le diría, ¿incrementarla desde qué punto de partida? Ah, yo quiero incrementar mis ventas de mis resultados
o de la meta del mes pasado o aumentar en un 200% desde la última venta que hice o del último cierre de mes o no sé, ahí tendríamos que hacer a partir de dónde. O en el caso, un incremento de ventas de un nuevo producto. Habría que definir qué tipo de incremento de venta queremos tener. Ahí. El objetivo es que podamos hacer el ejercicio, compañeras y compañeros, y ustedes puedan orientarse directamente hacia dónde usted quiere llevar su negocio. Y para poder llevarlo a un punto A, de un punto A a un punto B, tenemos que tener claridad en los diferentes objetivos. Muy bien. ¿Y las redes sociales que ha identificado, Glenda? Sería el bueno por ahora las que podemos utilizar más o menos, que es Facebook, ¿verdad? Es que la que un poquito más yo Y las realmente edades Instagram de es bien poco. Ya ahí en Instagram, ¿verdad? Pero no lo Okay. manejo. ¿Y las edades de su segmento? La edad del segmento están entre 18 y 70 años de edad, que son productos Ah, ya. de el valle de personas por hombres, mujeres de 18 a 70 años, del municipio de San Marcos y de sus alrededores, Vaya, aquí que es donde, hacen sus compras. vaya, aquí es donde volvemos al inicio, Glenda, y es que no puedo mezclar desde 18 a 70 años porque la estrategia que voy a implementar no va a estar alineada. Ejemplo de ello, un joven de 18 años, de 20 años, hoy está más orientado a ver TikTok o Instagram. Y hay otras redes, como por ejemplo Twitch, que es de juegos y todo. No lo va a ver en Facebook. Pero probablemente la persona de 70 años, probablemente sí lo vea. Probablemente sí. Pero ya a la edad de 70 años ya hay otro tipo de padecimientos, a veces el cansancio, no hay una vista que esté al 100%, no precisamente sea muy tecnológico, hay que ver esos factores. Y aparte de eso, si bien es cierto, usted me dice, mire, pero es que yo no puedo usar Instagram, si queremos estar en el mundo del marketing, o posicionar más bien nuestro negocio en el mundo del marketing, de las estrategias de marketing, debemos de estar abiertos a conocer y a estar en las diferentes redes. No nos podemos casar con una sola red, porque entonces no, lo que estaríamos haciendo no sería marketing digital, sería publicar por publicar, porque no lo vamos a llevar con un objetivo o un propósito. Entonces, el objetivo de definir un buyer persona, por eso la primera semana, si no mal recuerdo, creo que fue el primer día, yo les dejé una actividad que identificáramos las edades, a qué generación pertenecía y qué tipo de red social utilizaba con este fin, porque haciéndolo de esa manera se nos facilita más poder decir en qué tipo de red voy a publicar para poder hacer la publicación como tal, ¿verdad? Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado, habría que revisar bien eso, Glendita, para que su estrategia, cuando ya la piense implementar, no le vaya a hacer que pierda tiempo en algo que definitivamente lo puede optimizar. Entonces, solo sería de concentrarnos un poquito más. Le invito a que veamos las grabaciones nuevamente y ahí podamos definirla. Y de igual manera, yo quedo a la orden si ustedes en algún momento necesitan algún tipo de apoyo. Escríbanme, yo con gusto le apoyo. A lo mejor, tal vez no en el segundito que usted necesita, pero nomás yo tenga tiempo, yo le correspondo y así poderles ayudar. Por ahí estoy en el grupo. Por ahí estoy en el grupo. Claudia nos hacía la pregunta si hay otros cursos. Sí, aquí en el grupo de WhatsApp pueden consultar qué otros cursos están disponibles para que ustedes puedan inscribirse en dichos cursos. De igual manera, los
colegas de inglés corporativo siempre les dan seguimiento para los nuevos cursos. Jóvenes, de verdad que ha sido un enorme placer. Quisiera escuchar dos, tres participaciones del aprendizaje y con esto estaríamos cerrando ya el curso, las 16 jornadas que hemos tenido a lo largo de este mes. Se nos fue el tiempo. No sé si quien quiera comenzar con el aprendizaje de todo el curso. Aquí sería el aprendizaje o lo que ha aprendido o qué se lleva del curso. Así que las y los escucho. Tienen los micrófonos abiertos. ¿Quién comienza? Nadie. Hola, Lick. Vaya, Hola, Lick. Yo Xiomarita. no participé hoy. Vaya, pues participe. Bueno, sí, mire, en mi caso, bueno, me gustó mucho el curso. Me costó un poco estar como al 100% de los 60 minutos por el horario y porque tengo un mi pringuito allí de un año que me da batería, ¿verdad? Entonces, pero traté todo lo posible de poner lo más que atención y me gustó mucho, muchas cosas, es mucho lo que aprendí en mi caso, pero lo que más me ha gustado es la espinita que me queda, como dicen, de mejorar mi situación de publicidad en redes. Todavía estoy algo dormidita y necesito como activarme. Sé que puedo, se puede, ¿verdad? Y en mi caso sí estoy como bien interesada en hacerlo pagado. No es que tenga, digamos, que me pueda decir alguien, ah, tiene dinero para pagar. No, yo digo, invertir $10 y que sé que va a llamar gente, es bienvenido, pues. Entonces tal vez no lo haga siempre, pero lo veo positivo. Entonces me quedó esa, antes no había pensado en eso, no había pensado en algunas técnicas de cómo atraer más clientes, me han quedado allí ya, como le digo, la espinita de buscar más información y hacerlo. A mí me gusta Muy hacer las bien. cosas de que llame más clientes, ¿verdad? Bueno, que eso queremos vender, ¿verdad? Así es. Y en las redes, pues me incentivé a hacer la fanpage, que no la había hecho. Allí estoy todavía como en la curiosidad, porque estoy aprendiéndomelo, pero allí estoy. Entonces yo estoy muy contenta porque me sirvió mucho y muchísimas gracias por ayudarnos y darnos tips. Y bueno, se me va toda la noche para decir más cosas, así que le doy la oportunidad a los demás compañeros. Muy Y bien, muchas gracias y gracias. buenas noches. Gracias, Marita. Una participación más. Una participación más. Ok, Francisco. Gracias, Ah, buenas Francis. noches. Ah, vamos con Cristian y luego con Francisco. Sí, rapidito por el tiempo. Sí, yo me quedo, es muy, muy interesante, me ha servido un montón porque yo estoy iniciando y ayer me perdí la clase, la verdad no pude conectarme, pero me quedo igual con el conocimiento de cómo manejar las redes sociales para llamar más clientes. Eso me ha Muy motivado bien. mucho y posicionarme para iniciar, ¿verdad? Con lo que es el negocio. Excelente. Así que muchas gracias, licenciada. Excelente. Pasen Muy feliz bien. noche. Gracias. Y cerramos con Francisco. ¿Tiene apagado su micrófono? Buenas noches. Hola, buenas Hola. noches. Bueno, pues yo con lo que me quedo, ¿verdad? Con todo lo del curso, mucho es lo que es la segmentación, ¿verdad? De dónde nosotros vamos a querer alcanzar, ¿verdad? Lo que vamos a publicar. Me quedo mucho también con los tipos de publicaciones, ¿verdad? Con el SEM y el SEO. Y pues, la verdad, pues ha sido muy, muy interesante la enseñanza, ya que, como usted decía, no solo es publicar por publicar, sino pues también tener una estrategia, ¿verdad? Y con qué motivo y razón, pues nosotros vamos a hacer la publicación para poder expandir, ¿verdad? En este caso, pues lo que nosotros vendemos, lo que nosotros brindamos, ¿verdad? Lo que es al cliente. Así que con eso es lo que me quedo y muchas gracias, ¿verdad? Por todo este tiempo, ¿verdad? Que usted nos ha brindado, ¿verdad? Y podernos enseñar.
Muy bien, bueno, agradecerles nuevamente a todas y todos su participación activa. Han sido un grupo muy, muy activo y la verdad que ha sido un gustazo poder conocerlas y conocerlos. Así que nuevamente agradecida y desearles éxitos y pilas a mantenernos en constante innovación. Así que jóvenes, desearles una bonita noche y a seguir adelante con sus emprendimientos. Así que muchas felicidades por haber llegado hasta acá. Cuídense y pasen feliz noche. Feliz Buenas noche, noches. gracias. Feliz noche.